saludarte después de mucho tiempo. Feliz año, feliz Navidad y que te vaya muy bien este 2021, ¿no? Después de esta parte final bastante complicada que te tocó vivir por esta famosa lesión que te alejó varios meses, ¿no? ¿Cómo estás, Emiliano? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, los mismos deseos para todos ahí, que sea un gran año a pesar de que no lo hemos arrancado de la mejor manera, siempre con la expectativa, con las ganas de que sea un gran año para todos. Y bueno, en cuanto a lo deportivo, lo que nombraba, sí, me tocó terminarlo no de la manera deseada, con una lesión que para cualquier futbolista es una complicación, pero bueno, ya quedó en el pasado. Ahora pensando en el desafío que tenemos ahora pronto, que es la Copa Libertadores, una oportunidad muy linda que no nos toca jugar todos los días, así que bueno, preparándonos de la mejor manera para hacer un buen papel y con mucha ilusión de, como te digo, hacer un buen papel y poder ir pasando fase a fase hasta llegar a fase de grupo, que es nuestro principal objetivo. Sí, ¿qué tal Emiliano? ¿Cómo estás? Bueno, sí, preguntarte justamente por este partido, ¿no? Que ya lo tienen a puertas, este 24 de febrero frente a Caracas allá en Venezuela. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo se viene preparando? ¿Cómo va la pretemporada? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, la verdad que bueno, aprovechando también esta semanita extra que con la reprogramación que hubo con el tema de la fecha del partido, que se extendió una semana más, así que aprovechándola, obviamente que por ahí las condiciones ideales no están dadas porque no podemos competir, hacer por lo menos partido amistoso para agarrar ritmo de fútbol, pero bueno, en esas mismas condiciones se ha jugado también el torneo pasado y como lo hemos hecho en el torneo local y ahora en este caso con la Copa, tenemos que ir adaptándonos a las situaciones que se presentan. Hemos hecho una pretemporada muy fuerte en cuanto al aspecto físico y bueno, hoy estaríamos más apuntando a agarrar más contacto cuando nos conozcamos todos. Bueno, Santiago ya lo ha tenido a Chemo también, entonces sabe cuál es su idea, lo que él le pide y bueno, el ensamble y para que se adapten ellos seguramente se va a hacer mucho, mucho más fácil. Después obviamente son partidos, son resultados que son los que terminan mandando, pero a priori nos ilusiona toda esta situación de que sabemos lo que queremos, para lo que trabajamos, para lo que iniciamos el año y bueno, ojalá lo podamos concretar después dentro del campo, tanto en el juego como lo pregona y lo pide Chemo y trasladarlo a los resultados que termina siendo lo que define también toda campaña. Emiliano, ¿qué sabes del equipo que les tocará en la primera fecha, el Caracas? Bueno, creo que no es novedad, todos sabemos que el fútbol venezolano ha mejorado muchísimo en los últimos años. ¿Qué sabes de este equipo? Se cambió. Bueno, la verdad que todavía no hemos visto videos específicamente de ellos. Sí hemos hablado, nosotros bueno, tenemos a Arquímedes Figuera que conoce mucho del equipo, nos decía que es un equipo muy, muy joven, pero muy intenso, entonces que tiene jugadores donde también han vuelto jugadores importantes que han estado años anteriores y se ha reforzado desde ese aspecto, entonces no, por ahora no más que eso, seguramente esta semana va a ser, o lo que queda esta semana va a ser, ya va a entrar en detalle de lo que pueden llegar a proponer ellos, de ver su fortaleza y sus debilidades y lo que podemos llegar a proponer nosotros. Y bueno, por ahora no más que eso. Y además imagino con algunos partidos de práctica entre el equipo A y el equipo B, por la coyuntura hoy en día, para que tengan un mayor ritmo futbolístico, ¿no? Para que se acerquen mucho más a la realidad que Chema pretende. Sí, sin duda, creo que por ahí en ese aspecto es lo que por ahí nos puede llegar a costar un poquito más. Todos sabemos que si bien la competencia interna es buena, ya el hacer fútbol siempre con los mismos chicos, conocerte en el día a día, no te genera, por decirlo de alguna manera, la misma exigencia que con alguien que no conoces. Pero bueno, como te decía al principio, son las circunstancias que nos toca hoy. De todas maneras, toda la semana estamos, aunque sea un día a la semana, estamos metiendo fútbol desde que se arrancó la pretemporada y bueno, ya después trataremos de estar todos en óptimas condiciones
para ponerlo en una complicación a Chemo a la hora de elegir los 11 que arranquen. Y bueno, esa es la idea también de todo buen grupo, tratar de generar esa competencia interna y que el técnico después tenga esas lindas dificultades a la hora de elegir en un puesto por dos o tres jugadores. Emiliano, estás totalmente ya recuperado de esa lesión. El año pasado no fue un buen año para ti. Tuviste 11 partidos con la Universidad César Vallejo. En lo personal, los retos, las ideas que tienes para este año. Sí, no, gracias a Dios. Ya fue, bueno, fue una fractura de la muñeca el año pasado que ya quedó atrás. Estuve 8 semanas con un tutor externo y, bueno, llegué a terminar jugando la última fecha, pero bueno. No fue más que eso, y ahora en lo personal, afrontando, como te decía, este lindo desafío que nos toca, con el cual arrancamos, que es la Libertadores, que en lo personal no he tenido la oportunidad de jugarla muchas veces, y una fase previa como la que nos toca ahora contra Sao Paulo en el 2016, si no me equivoco, y después, en cuanto a Libertadores, no fue más que eso, entonces la ilusión de tratar de aportar para llegar a clasificar en una fase de grupos, hacer un buen papel, que también es algo que los equipos peruanos estamos en deuda estos últimos años, de dejar el nombre de Perú, de la Federación Peruana, del fútbol peruano en alto, que vaya en concordancia con lo que ha hecho la selección. Entonces, es un desafío que nos hemos planteado como grupo y, bueno, ojalá que lo podamos lograr, estar a la altura y ser competitivos en un torneo tan importante. Emiliano, en este tipo de llaves de mata-mata, donde todo resulta ser decisivo, a nivel personal, ¿prefieres arrancar este tipo de partidos de visitante o asegurar la serie de local? No, sinceramente, y con la coyuntura que estamos viviendo, me es indistinto. Por ahí, si sería con público, te diría, bueno, cerrarlo de local. Pero como se va a jugar también a estadios cerrados, y prácticamente el ambiente no cambia mucho de uno a otro, en lo personal para mí sería indistinto. A lo mejor sí te ahorrarías un viaje que, en cuanto a la logística y al descanso, sería lo ideal cerrarlo en casa, pero después, en cuanto a lo futbolístico, termina siendo algo secundario, considero. Y por otro lado, la César Vallejo no le fue nada mal, todo lo contrario, ¿no? Jugar el hecho de haberse jugado acá en Lima el torneo local el año pasado por todo este problema de la pandemia, del COVID. Le fue mejor. Le fue mejor, en realidad. No sufrieron el tema de la localía como otros equipos, ¿no? Con algunos equipos de altura. Sí, por un lado eso, por otro lado también el tema del cuidado de las canchas, los campos donde jugamos, por el fútbol que pregona Chemo, que nos exige, que quiere que desarrollemos, nos vino muy bien jugar en todos estadios con muy buen piso, y eso lamentablemente no se da en los torneos normalmente descentralizados que hacemos, porque las canchas no están todas en esas condiciones, y creo que en ese aspecto, fundamentalmente en ese aspecto, no benefició, porque las canchas estaban en excelente estado y bueno, para el juego que pretendemos, que es siempre salir de jugando del fondo, tratar bien la pelota, tener mucha posesión, nos vino muy bien. Emiliano, la última de mi parte, agradecerte por tu tiempo. ¿Les han confirmado al 100% dónde van a ser de local en ese partido de ida por Copa Libertadores de América? No, todavía no. Todavía confirmaciones, no tenemos absolutamente nada. Inclusive, bueno, desde que arrancamos la pretemporada, somos muchos los chicos que estamos acá en el predio, tanto por el torneo local como ahora en este caso la Libertadores. Es una incertidumbre, fundamentalmente porque no tenemos confirmación del gobierno donde que den las autorizaciones para que los equipos que lleguen puedan competir. Y bueno, estamos a la espera de eso y obviamente de la habilitación de los estadios. Sé que se pidió que se pueda jugar aquí en el Masiche, que todavía en principio lo habrían habilitado, pero todavía tenía que pasar un par de etapas más y con el tema de luces y habilitaciones. Es lo que nos han dicho, nada confirmado todavía, pero bueno, estamos también pendientes de eso, de saber dónde vamos a jugar. Porque también había la chance de que si se jugaba en Lima, el escenario que iba a ser utilizado por la escuadra trujillana iba a ser el Estadio Monumental. Trascendió en algún momento.
Pero tú sabes, sí, ¿no? Por la coyuntura y por el momento hay que ser pacientes, hay que esperar un poquito para ver finalmente qué es lo que se determina. Exactamente, por lo menos esa es la información que nos habían dado nosotros también. Okay, perfecto. La idea era hacer local en caso no se habilite el Mansiche en el estadio monumental. Uh-huh. Y exactamente. Claro. Y bueno, todavía ya te digo, al no tener ninguna confirmación del gobierno de que se pueda jugar, todavía no estamos a esa espera también. Muy bien, Emiliano, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por haber estado con nosotros en Gol Perú. No, por favor, un gusto y un saludo para todos por ahí.